Hola, ¿qué tal todas? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidas a Señales. Como siempre, estoy por aquí comenzando este programita que tiene para ti temas del mundo esotérico. Hoy tenemos el horóscopo, como siempre. Hay que comenzar la semana sabiendo qué nos viene, qué nos va a pasar. Hay que estar alertas, hay que estar preparados, hay que aprovechar las mejores energías, tránsitos astrológicos de la semana. ¿Dónde está la luna? ¿Qué aspectos tiene Mercurio? ¿Por dónde está yendo la energía celeste? Es importantísimo saberlo. Y claro, tus preguntas, las dudas que tengas, coméntame, cuéntame, ¿cómo te va acá en Zoraida? Y yo somos chismosazos. Zoraida, ¿cómo estás? Bonjour. Muy buenos días, Jan. Perfectamente. ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Ay, perfecto también. Excelentísimo. Vamos a comenzar entonces de una vez viendo los tránsitos astrológicos del día. Bien, aquí está el cielo. Tenemos la luna finales del signo de Aries. Claro, esta luna, de hecho, un poco explosiva. Vamos a empezar la semanita. Ahorita nomás, unas horas más. De repente, pues, no sé, conduciendo así una velocidad exagerada. Diciendo cosas al chofer del costado que te pasó, no sé, se te adelantó, te sacó del carril. Cualquier cosa, uno está un poco estresado. Con la luna en Aries hay predisposición a pelear un poco porque es una luna en terreno de Marte. Pero en unas horas entra el signo de Tauro y ya por lo menos esto nos puede un poquito cambiar esta energía, esta predisposición. Y hay cierta energía venusina, digamos, para el resto de lunes y lo que viene de la semana un poco más calmados. Una luna en Tauro, en definitiva, para el martes y para el miércoles es una energía distinta, es una energía mucho más reposada. Aparte que la luna está exaltada y la exaltación de la luna pone en relieve nuestras emociones, nuestros afectos. Eso sí, hay que cuidar un poco nuestra forma de reprogramar la mente, no sé cómo decirlo, porque hay algo muy curioso. Está Mercurio en oposición a Plutón. La mente, los pensamientos podrían estar muy obsesos, nos podemos poner muy intensos con ideas fijas, con pensamientos obsesivos, de repente querer averiguar algo, estar detrás de las redes de alguien, me bloqueó, entonces me voy a crear un Facebook para poder entrar a sus redes. Entonces esa nota muy plutoniana, muy psicopática de Plutón, está un poquito tocando ahí energías mercuriales, o sea, temas mentales. Podemos tener esa tendencia, ¿no?, a ser muy intensos, a ser muy obsesos en el transcurso de estos días. Marte ya entró al signo de Virgo, Virgo el signo de cálculo, Marte energía. Entonces es como que la energía va a estar más calculada, vamos a medir un poco más nuestros pasos y nuestras acciones. Bien, voy a mostrarte la baraja que he traído el día de hoy, a ver si la cámara me ayuda. Bueno, esta es una baraja súper bonita. Es Tarot Deck, es el nombre. Es una cajita así, vino acá, en esta cajita negra súper bonita. Y bueno, tiene entre tonalidades, claro, negras, doradas, me parece súper bonito. Tiene, claro, toda la iconografía del Rider. Se lee súper bien, es súper práctico. Sí, de hecho, a mí me parece que una baraja, cuando no tiene color, en algunas cartas, por ejemplo, como que también le quita un poco el sentido y la energía. A ver, la papisa tiene mucho de azul porque representa la subconsciencia. Y aquí no hay nada de azul. Entonces es como que te quita eso azul que también inspira calma, pasividad y reflexión, que son también palabras claves del arcano. Pero no deja de ser una baraja bella. Así que vamos a utilizarla, vamos a barajar sus imágenes. Vamos a mezclar las cartas de este tarot y vamos a concentrarnos y pensar un poco en el primer signo del zodiaco. Así que veamos qué le dicen sus imágenes al signo de Aries. Aries, semana de lucha y de guerra, a pesar de algunas situaciones que de alguna forma se presentan en la semana. Hay algún tipo de condición que vas a tener que cumplir y tiene que ver con procesos que se irán gestando de forma más lenta. Tú quieres como empujar el carro, forzar situaciones, ir contracorriente, luchar con cualquier obstáculo, pero hay condiciones que van a ser documentarias, legales, trámites, que van a seguir en esperas. Una semana relativamente lenta. No es porque tú empujes, llames, insistas que las cosas van a salir. Hay procesos y vas a tener que asumir cómo son estos procesos para que al fin y al cabo las cosas salgan en positivo y en desarrollo para ti.
tiempos de espera para temas económicos, tiempos de espera para asuntos de papeles, trámites o proyectos, pero finalmente van a salir y van a ser favorables para ti. Te has estado bloqueando con respecto al tema sentimental, no has querido saber nada del amor, pero hay una persona que te está interesando, te está ilusionando. Todo va a partir como una amistad. Las cosas no van a ser de repente tan aceleradas, pero es una luz de esperanza en el camino. Dos veces la carta de la estrella. Es una semana muy buena para Aries, porque al parecer hay una influencia celeste súper bonita, que puede ser una llamada telefónica de alguien que te ilusione, un contacto, una esperanza nueva en el amor, y de hecho una puerta que se abre a nivel profesional, a pesar de los obstáculos, a pesar de las lentitudes. Número de suerte, el 17. Veamos qué le dicen las cartas al segundo signo de zodiaco. Atención para Tauro. Tauro, temas económicos que de alguna forma no están inicialmente saliendo como lo habías esperado, pero cierras la semana resolviendo cualquier tipo de incidente en este terreno y sintiendo que las cosas finalmente terminan a bien. Hay obstáculos a mitad de esta semana. Tiene que ver con algo de dinero, con un tema económico, con una inversión que aún no se está gestando, no puedes concretar. Te hace pensar que no vas a poder avanzar, que no lo vas a poder lograr, pero hay soluciones y las cosas van a ser positivas para ti. No te ates de alguna forma nuevas deudas en el transcurso de estos días. En el ámbito sentimental, luego de un tiempo de soledad, llega a ti una oportunidad en el amor que puede llevarte al compromiso, al matrimonio, al noviazgo, pero en sí a la felicidad. Hay un brillo que también tú tendrás. Cualquier evento social al cual asistas, brillarás más que nunca. Queda atrás un tiempo de soledad, un tiempo de retiro, de nostalgia, de tristeza, de pena, de aislamiento que has tenido. Número de suerte, mira cómo se están repitiendo las cartas, Soraya, es una maravilla. Número de suerte, el 9, y sale dos veces el ermitaño, porque esta semana tienes que ir de lenta, despacito, analizar, reflexionar profundamente cada cosa que veas, cada cosa que venga a tu mente y quieras decirla, que pase por el filtro de la razón, la lógica. Los tiempos de espera son importantes, tienes que hacerle caso al maestro interior, mirar la lámpara de la sabiduría y a través de la luz de la sabiduría tomar tus decisiones. Todas despacito, lo que venga en bandeja, pero sí ya ahorita, vamos a hacerlo ahorita, llama ahorita, no, tú eso tienes temor. Todo lo que se demore, está bien que se demore. Número de suerte, el 9. Hablemos del siguiente signo del zodiaco, veamos qué le dicen las cartas para Géminis. Géminis, esta va a ser una semana donde vas a tener una sorpresa, una noticia respecto a un tema económico que de alguna forma tú no habías considerado. Hay un gasto que vas a tener que asumir, pero que va a resolverse, vas a poder manejar esta situación y no te va a traer ninguna tensión al final, a pesar que tú sientas que sí, puesto que hay presión por parte de alguien. De repente es una persona que te está exigiendo el pago de un dinero. Siento que tiene que ver por ahí, debe de haber alguien que tú te has olvidado que le tienes un pendiente, una deuda, y te presione en el transcurso de estos días. Pide tiempo para que puedas salir de esta situación y puedas manejarlo con calma y para bien. En el aspecto sentimental, las cosas han estado un poco frías, pero esa persona de alguna forma se da un tiempo para aclarar los problemas contigo. Ambos van a poner de su parte para que las cosas cambien y mejoren. Número de suerte, el número 11. Bien, tú ya sabes que puedes saber mucho más de ti a través de las cartas del tarot. Ingresa a jansandoval.com, consultas en línea. Somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti. Nosotros continuamos con el siguiente signo del zodiaco. Atención para Cáncer. Cáncer, empiezas la semana abandonando una situación que no te estaba generando mucho crecimiento profesional. Vas a estar bastante intuitivo, perceptiva, de alguna forma mirando cuál es el camino nuevo que te conviene y vas a llegar a tener una asesoría extraordinaria para lograr tus objetivos, para encontrar tus propósitos. Esta va a ser una semana positiva para las comunicaciones, para los viajes, para los intercambios académicos, estudiantiles, para de alguna forma llegar a los acuerdos que estás buscando. Cierras una alianza, un pacto con una persona de poder y vas a poder crecer profesionalmente gracias a esta buena alianza que vas a establecer. En el aspecto sentimental, empiezas a mirar a otro lado y a avanzar hacia un nuevo objetivo, tanto en tu vida personal o en el amor. Es como que tu autoafirmación, tu seguridad de lo que tú vales va a primar y dejas atrás a esta persona que habías salido, con la que te habías frecuentado, que es totalmente inestable y ha estado jugando con lo que ustedes han estado viviendo. Esto tú lo abandonas, lo dejas.
hay una nueva mira y un propósito más importante, que es recuperarte, hacerte sentir tú mismo, sentirte importante y buscar mejores opciones, por lo menos las verdaderamente más saludables. Número de suerte, el 4. Hablemos del siguiente signo de zodiaco. Veamos qué le dicen las cartas del tarot para el signo de Leo. Leo, esta va a ser una semana llena de viajes, desplazamientos. Hay mucha energía puesta en tus proyectos y vas a avanzar. Vas a tener una dinámica increíble en el transcurso de estos días. Posiblemente planifiques un viaje corto. Es probable también que tengas bastante temas pendientes y los estés descuidando por un tema de distracción o de repente de salida con amistades. Mucho cuidado con descuidar tu agenda laboral. Hay dos cosas que están pendientes y no las estás acabando por falta de ánimo. Ponte las pilas y avanza tu agenda laboral para que todo lo puedas culminar y te puedas sentir mucho mejor en el aspecto sentimental. Estás retomando comunicaciones con una persona que te trae mucho, pero que tú sabes no vale la pena para nada. No caigas en algo que de repente en el pasado te hizo daño. La tentación, la parte pasional, los deseos, lo que sientas físicamente por esa persona no lo debe de ser todo. Tienes que ser bastante discriminativo y alejarte de lo que te hace daño. Número de suerte es el número 16. Hablemos del signo de Virgo. Vamos a ver qué le dicen las cartas del tarot para este signo de zodiaco regido por Mercurio, planeta de la inteligencia. Por eso que son tan hábiles, despiertos e inteligentes. Atención para Virgo. Virgo, hay proyectos nuevos que se van a poner al frente y van a ser muy positivos para ti. Pero habrá una persona que está en contra tuyo y de alguna forma se manifiesta esta semana. Es alguien que ataca un poco tus proyectos, pone trabas, pone obstáculos en el camino, pero tú saldrás vencedor y ganarás. Y no vas a permitir que esta persona que tendrás identificada venza, te obstaculice, afecte tus proyectos. Estarás por encima de sus ataques, estarás por delante de sus estrategias y vas a salir ganando. Cortas con gente negativa y es posible que tengas algún tipo de viaje o desplazamiento importante en el transcurso de estos días. En el aspecto sentimental, a pesar de que esa situación ha acabado, haces lo posible por recuperar a esa persona y tu paciencia, tu trabajo constante, tu tenacidad, tu constancia, tu persistencia y tu fijación porque esa persona esté bien hará que poco a poco la recuperes. Número de suerte, el 20. Bueno, nosotros, como siempre, tenemos un espacio de preguntas para ti. Así que, Zoraida, por favor, cuéntame quién nos ha escrito. Así, Jan. Empezamos con la pregunta de Mercedes Andrade. Ella es del signo de Tauro, del 6 de mayo. Y te dice, ¿me casaré con mi pareja actual? Se llama Claudio. ¿O será con otra persona? ¡Ay, qué fuerte la pregunta! Vamos a ver, ella es Mercedes Andrade. Mercedes Andrade tiene una relación con Claudio y bueno, Mercedes Andrade, tarot, fíjate bien, Mercedes Andrade va a comprometerse, ella es Tauro del 6 de mayo, Mercedes Andrade va a llegar a casarse con su actual pareja, si hay matrimonio a la vista entre ellos dos. Bueno, me parece que hay bastantes ilusiones y bastante impulso de parte de, me parece, del chico. Incluso podrían hablarse de fechas, fijar situaciones por la última carta, no. No me parece. O sea, que al final concretes en matrimonio, no. Podría hasta haber algún tipo de noviazgo, pero me parece que en última instancia eso no va a llegar a pasar por lo menos con esa persona. No te veo comprometiéndote pronto en matrimonio. No lo veo así. Si hay un matrimonio es en 5 años y en 5 años sí te veo feliz con una pareja. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros continuamos. Ya sabes que si deseas, Mercedes, saber más de esa persona, de esa pregunta o de tu vida sentimental, puedes ingresar a jansandoval.com, consultas en línea. Somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti para que puedas aclarar tus dudas. Y si deseas que yo te lea el tarot, puedes comunicarte al 97-2709-222. Bien, nosotros continuamos con el siguiente signo del zodiaco. Veamos qué le dicen las cartas de este tarot tan hermoso para el signo de Libra. Libra, vas a estar relacionándote con personas de poder y hay alguien que te va a exigir al 100% en la parte laboral. Habrá bastante presión con respecto al trabajo. Hasta el miércoles podrías trabajar de forma extenuante.
ten poco de cuidado con la gente con la que te desarrolles profesionalmente, porque vas a confiar en alguien que no es del todo experto en el tema que tú estás manejando, y los consejos o la guía de esta persona, su asesoramiento o la estrategia que ponga sobre lo que tú estás desarrollando puede no funcionar. Así que fíjate bien para que no te equivoques, analiza bien qué tipo de gente convocas en tus proyectos. Hasta puede ser el grifero, la persona que de alguna forma contrates. El 3 de oros es el especialista en cualquier cosa, está junto a la torre. Fíjate bien a qué especialista convocas en el transcurso de estos días para tus proyectos. En el aspecto personal tienes un gran brillo, una gran energía, una vida social muy amplia y muchas opciones para conocer personas. Es un fin de semana o una semana, perdón, bastante positiva para la vida social y para el amor. Número de suerte, número 18. Pasemos a investigar a través de las cartas del tarot, saber un poquito a través de ellas del destino de las personas de Escorpio. Así que atención, Escorpio, concéntrate muy bien y vamos a ver qué te dicen estas cartas del tarot. Escorpio, has estado un poco como nostálgico, de repente cansado, y esto de alguna forma hace que no estés muy atento a algunas gestiones que están al frente de ti. Hay mucho trabajo, hay mucho para hacer, pero tu mente y tus emociones te ponen como en otra condición, en otro estado emocional, y vas a tener que cambiar este estado, esta situación, para que puedas trabajar y movilizarte y conseguir tus objetivos. Vas a sentir también que tomas partido y te alejas de alguien que es caprichoso, una persona que ha sido bien inmadura, no la quieres más en tu vida, te alejas de esta persona, tomas distancia de ella y vas a estar como que buscando nuevos proyectos, nuevos senderos. Incluso al parecer también en la parte profesional te va a pasar algo así. Es como que quizás decides retirarte de algo que ya te aburrió, ya te hartó, ya como que te llegó, y vas a buscar un proyecto laboral nuevo, un nuevo destino, un nuevo sentido profesional. Incluso al parecer viene un viaje para ti, así que estate atento porque parece que hay migración o viaje. Con respecto a la parte sentimental, mucha desconfianza respecto a la persona que tú quieres, pero al cierre de semana un detalle de su parte, algo te hace dar cuenta que realmente te valora, que te quiere. Hay una etapa de estabilidad que se vuelve a consolidar en el amor. Número de suerte, el número 13. Pasemos al siguiente signo del zodiaco. Veamos qué le dicen las cartas a las personas nacidas bajo la regencia de Júpiter. Atención para Sagitario. Sagitario, empieza la semana con ciertas tensiones, pero a partir del miércoles empieza todo a resolverse de forma positiva. Conflictos que has tenido con tus compañeros de trabajo se sanan y vas a tener el equipo necesario para poder trabajar sobre proyectos nuevos. Porque te comento, llegan situaciones inesperadas, imprevistas, nuevas a tu agenda laboral. Vas a trabajar algo diferente. En el transcurso de esta semana se plantean cosas que no habías nunca visto. Te vas a sentir un poco movido o movida, como que va a ser un poco diferente todo. Pero lo vas a hacer bastante bien porque cuentas con la creatividad necesaria. Hay una persona que insiste en tener algo contigo estable, fijo, pero tú no te sientes preparada para esto y dudas bastante y expresas esa inseguridad en tu falta de decisión. Tómate un tiempo para analizar, para definir y para que esa persona también ya no pierda el tiempo. Número de suerte es el número 7. Bien, nosotros estamos nuevamente en el bloque de preguntas donde nosotros vemos un poquito tu destino. Cuéntame, Soraya. Así es, Jan. Tenemos ahora la pregunta de Patrick Adams. Él es del signo de Piscis del 16 de marzo y te dice, ¿qué me esperará para fin de año en el tema amoroso con mi pareja? Bien, perfecto. Patrick Adams nos pregunta sobre su vida sentimental. Él tiene pareja, es del signo de Piscis y quiere saber cómo le va a ir en su relación. Patrick Adams, en su relación con su pareja de la fecha actual hasta el cierre del 2023. Sale un poco de monotonía y algún tipo de distanciamiento que puede surgir en estas semanas. Tienes que trabajar bastante sobre las cosas que de alguna forma están un tanto desgastadas en la relación. No sé si han planificado algún tipo de viaje que no se ha logrado concretar, pero hay un tema que de repente están retrasando y quedó como que ahí un tanto pendiente. La relación en realidad va a pasar por una etapa de tensión, producto de una inseguridad de uno de los dos. Siento que son celos, no sé si son tuyos o son de tu pareja, pero uno de los dos va a estar como que inseguro respecto a la relación o sobre la presencia de alguien en la vida de uno de los dos. Igual la relación va a continuar, hay una tensión,
te comento más o menos las fechas entre octubre y noviembre. Para ustedes, un poco fuerte, podría hablarse como que de separación. Podría ser esto duradero unas semanas. Al final se resuelve, sale la carta de la estrella, hay solución. Pero me parece que es importante que le des más seguridad a tu pareja o que si ella no te la da, se lo pidas. Para que no pasen por este bache y para que tu relación se mantenga. Bueno, muchísimas gracias, Patrick. Si deseas saber más de tu relación o de tus proyectos, la vida en general, puedes ingresar a jansandoval.com, consultas en línea. Somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti. Bueno, barajo el tarot, vamos a ingresar ahora al décimo signo del zodiaco. Vemos qué le dicen las cartas del tarot para Capricornio. Capricornio, la rueda de la fortuna te acompaña, surgen cambios positivos en el transcurso de esta semana. Hay un giro del destino que te impulsa a buscar un nuevo trabajo, un nuevo proyecto y vas a conseguir la oportunidad. Va a ser una semana donde te encaminas a algo diferente y vas a brillar. Es como que has sentido mucha inestabilidad y esto te lleva a buscar nuevos senderos y lo vas a encontrar. Va a ser una semana para comenzar cosas, para abandonar otras y para triunfar. En el aspecto personal o sentimental, la persona que te interesa no es muy madura y eso te está cansando porque su inestabilidad es constante. Toma una decisión, no permitas que la inestabilidad sea una constante en tu vida al lado de esa persona. Número de suerte, el número 1. Bueno, continuamos con el siguiente signo de zodiaco. Vemos que le dicen las cartas del tarot para el signo de Acuario. Acuario, temas económicos que de alguna forma habían estado pendientes se resuelven. Hay algún tema de papeles que también vas a tener que chequear, que mirar y vas a tener a las personas correctas para que puedas resolver cualquier tipo de tensión en ese terreno. Te irá muy bien en cualquier gestión documentaria que tengas en las manos. Hay una persona que te fiscaliza y te observa bastante y es posible que sea una persona que esté esperando un error tuyo, pero tu habilidad, tu inteligencia, tu capacidad para poder manejarte estratégicamente resaltará por encima de cualquier tipo de enemigo que tengas cerca y seguirás triunfando. En el aspecto personal o afectivo hay estabilidad, pero una tendencia a buscar el control, a manejar las cosas, a imponerte y esto puede que de alguna forma afecte lo que ya se había conversado con tu pareja, habían quedado en buenos términos, las cosas estaban bien, pero cierta imposición, cierto deseo de control que vuelve o en ti o en la otra parte complica un poco las cosas y tienen que evitarlo. Número de suerte, número 22. Hablemos ahora del siguiente signo del zodiaco. ¿Qué le dicen las cartas del tarot para el signo de Piscis? Piscis, esta va a ser una semana donde vas a recuperar la relación que tú habías pensado perdida. El amor vuelve a triunfar. Has tenido dudas de buscar a esa persona para pedirle una oportunidad, pero la reconciliación será deseada por ambos y la estabilidad será muy importante a posterior porque podrían hablar de compromiso o de matrimonio. Con respecto a la parte laboral y un proyecto que se ha cortado y tienes que esperar unos días hasta que vuelva a ponerse en funcionamiento. Analiza muy bien cualquier tipo de documento o proyecto también del que te comenten, porque estos días viene una propuesta que no es conveniente aceptarla tan impulsivamente. Número de suerte es el número 6. Bueno, tú sabes que si deseas saber más acerca del tarot o de tu destino, puedes ingresar a jansandoval.com, consultas en línea. Somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti. Si deseas que yo te lea el tarot, vea tu carta astral, tu revolución solar, técnicas de prognosis, puedes comunicarte al 97-2709-222. Bueno, me tengo que despedir. Espero este programa te haya servido para conocer a través del oráculo del tarot un poco tu destino. Nosotros nos encontramos el próximo lunes. Chao.